viendo todo lo que ocurre, como dice Fafa, viendo lo ocurrido en la República Dominicana, principalmente con el tema del transfugismo, que es un mal que lamentablemente afecta a la política, muchos, o más que muchos, cuando tú estás en el gobierno y tú ves una migración masiva hacia tu partido y hacia tu gobierno, tú te alegras y entiendes que eso fortalece tu partido y que fortalece tu posición política frente a los demás. Y es de aplaudir. Felicidades. Cuando se está en oposición, se entiende que esa movilidad de un partido a otro, a veces de manera indiscriminada, daña el partido que deja y también daña el partido donde llega, porque tú llegas a quitarle un espacio a un lugar donde ya una persona tiene ese espacio ganado y tú llegas por una coyuntura política y muchas veces hay que resolverte a ti delante inclusive. Pero al mismo tiempo, eso que ocurrió, por ejemplo, como con el caso de Carlos Guzmán u otros grandes dirigentes que se han movilizado del PLD o de la Fuerza del Pueblo y se van al PRM, los miembros del PRM los reciben por todo lo alto, le hacen un cumpleaños y le celebran porque entienden que eso beneficia de manera sustancial su posición política. Y es cierto, les beneficia su posición y su coyuntura política circunstancial o momentánea. A la larga, el transfugismo no es más que el opio de la democracia, así como parafraseó en algún momento dado, si no me equivoco, Marx, cuando hablaba del opio de los pueblos. Para República Dominicana, para Latinoamérica y para el mundo hoy, el transfugismo es el opio de la democracia. ¿Por qué? Porque cuando una persona, principalmente cuando es electa por un partido, se moviliza de un partido a otro sin tomar en cuenta que las personas le dieron un voto de confianza a través de un partido político y que tú te robas esa posición y te la llevas a otro partido político y no hay ningún tipo de consecuencia, eso dice que la democracia los lleva a un declive, porque asimismo uno de esos partidos va a ese declive. En otros países, por ejemplo, como europeo, como España, si usted tiene una posición política, es diputado de una posición y usted se va de ese partido, tiene que irse a una bancada independiente. No puede hacerle mayoría al que está, al que era su enemigo. Tiene que irse a una bancada independiente. Es un bajadero mejor. Al final, los culpables son los mismos que están hoy, los culpables son los mismos que están ayer, porque cuando les tocó tomar en cuenta y hacer una reingeniería de la ley electoral, simple y llanamente quisieron hacer un traje a la medida. Ese traje a la medida hoy los daña. Ahora, lo que está en el gobierno, mañana les va a dañar a ustedes también. Tómenlo en cuenta. Alejandro.